Señoras, niños y especialmente niñas, hoy he decidido alejarme de Tokio, la capital, y he cogido un tren y he emprendido un viaje hacia el monte Tokao, que está a unas 2 horas de Tokio. Y bueno, es un día de senderismo hoy, he decidido subirme esta montaña que es relativamente famosa aquí en Japón. Y tengo que decir que está lloviendo y que por el camino por el cual estoy subiendo a la cima del monte no hay absolutamente nadie, estoy solo. Llevo como una hora caminando por aquí y no me he encontrado a nadie, aparte de cosas como estas. En fin, un día fantástico para salir de excursión, ¿eh? Un día que llueve, tócate los huevos. Sigo subiendo al monte y como reflexión, porque cuando vas solo por lugares tan desérticos como este te da por reflexionar mucho, ¿no? Pues me he dado cuenta que, digamos, la gente de mayor aquí en Japón es muy, pero muy activa, ¿no? Antes he dicho que en una hora que llevo andando por aquí, ahora llevo más de una hora, no me había cruzado con nadie. Bueno, pues me acabo de cruzar con abuelos, ¿no? Con gente mayor. Asimismo también pasa en la ciudad. En Tokio no solo los jóvenes van en bicicleta, sino la gran mayoría de gente que coge bicicleta ahí en Tokio para ir de un sitio a otro son gente mayor, ¿no? Si queréis aguantar hasta los 90 años bien sanotes, mover el culo, cabrones. No voy a cansarme de decir que esto no son documentales, sino son simples vídeos para recuerdo propio, ¿no? Así que es menester entender que no tengo por qué saber qué cojones simbolizan estas estatuas, por muy obvio que os parezca a vosotros. Y nada, pues me he encontrado con estas hendiduras en la roca que perfectamente podría ser el lugar donde está depositado Santo Grial, ¿no? Tiene toda la pinta. Pero bueno, aquí encontramos unas velas y unos vasos, unas tazas hechas de cobre y demás cosas que no sé para qué son. Para adorar a algún tipo de dios que te promete reencarnación en una lolita muy tierna, virgen y con tentáculos entre las piernas. Vale mucho la pena salir de la ciudad de Tokio si vienes a visitar Japón, porque realmente el encanto donde puedes percibir su auténtica cultura no es en la gran urbe, que básicamente es una copia de cualquier otra gran urbe que hay en el mundo, ¿no? Si quieres empaparte de la cultura japonesa, explora, sal fuera de las ciudades y podrás encontrarte maravillas como estas. A ver, siendo sinceros, no tengo muchas cosas que decir ahora mismo, pero claro, para hacer el vídeo un poco dinámico y chulo, pues voy poniendo tomas de yo hablando, ¿no? ¿Qué podría contaros? Pues que el camino se está volviendo cada vez más angosto. ¿Queréis una metáfora o un ejemplo de cómo podría ser el camino de angosto? Pues empieza a ser tan perjudicial como cuando tu novia
se depila la panocha, ¿no? Y al cabo de 2 días se empieza a rascar aquello como si fuera un papel de lija. Y tú restriegas tu pene. Y el símil es ese, ¿no? Rastregar el pene en un papel de lija. Pues vendría a ser la metáfora, la analogía de este camino que ha empezado muy liso y se está volviendo muy abstruso. Y la oscuridad se cierne ante mí. Y no oscuridad porque se está haciendo tarde, porque no tengo la más puta idea de qué hora es. Sino se cierne la oscuridad porque el bosque este es tan inmensamente grande y los árboles son tan altos que tapan la luz del sol. Mira qué tronco. No podéis ver el símil, ¿no? En el vídeo, por supuesto, de lo grande que es el tronco este. Pero voy a poner mi bota al lado. Es la técnica universal, la bota de Duque. A ver si no me torto, porque si me torto... Aquí está mi bota, ¿vale? Y aquí está el troncazo. El troncazo. Flipa. Pues así son todos los árboles de aquí. Parece ser que hay muchísima humedad y todo crece a lo grande. Excepto el pene de los nipones. Y no es que haya visto yo ningún pene de nipón. Bueno, seguramente sí en alguna película porno. Pero vamos a dejar de hablar de cosas tan eróticas y vamos a seguir esta aventura, esta ascensión hacia los cielos para tocar la mismísima cara de Buda. O los pies, no sé a qué seré digno. Hay algo que hasta ahora he mantenido en secreto. Y es que soy imbécil. Bueno, no ha quedado muy en secreto porque hay mucha gente que lo ha conseguido revelar al poco tiempo de conocerme. Pero resulta que me he venido de excursión sin traerme ni un poquito de agua, ¿no? Y desde que he empezado esta ascensión me estoy muriendo de sed. Y con que la vida es muy irónica, muy hija de puta, pues llevo horas andando al lado de un río. Pero claro, beber de un río no es muy buena idea, sobre todo cuando es un río que ni siquiera es de tu país, porque a saber qué mierda de microorganismos contiene eso y cuánta diarrea sería capaz de expulsar por el culo o por la boca, nunca se sabe. Así que mi objetivo es encontrar una puta fuente o algo, o un supermercado. Hostia, me diréis, coño, estás aquí en medio de la nada, habrá supermercados, esto es Japón, ¿eh? O sea, no me extrañaría que en la cima encontrásemos ahí tiendas, supermercados y hasta centros de pachinko de este. Me cago en Dios, que es el que tengo, joder. Qué desastre, ¿eh? Acabo de llegar a un llano, a un lugar donde me da tregua, ¿no? El problema está que detrás de mí hay como 4 o 5 caminos que se distribuyen como si fuera una red neuronal. Y están los carteles en japonés, así que tendré que probar suerte. Voy a elegir el camino más ancho, porque el camino más ancho siempre lleva al culo más estrecho. Tengo un agujero aquí, lo sé. Igual no se veía y no hacía falta decirlo. Pero en todo caso, voy a seguir el camino.
Después de equivocarme y tener que volver atrás en aquel cruce y coger otro camino, nos encontramos con otro checkpoint. Ahora estamos en un lugar de barro en el cual meterse una toña es bastante fácil, ¿no? Es decir, esto parece ya humor amarillo subir a esta montaña. ¿Qué decir? Pues que esto resbala tanto como una bañera mojada. Imaginaros vosotros lo complicado que me está siendo subir aquí arriba, sediento, cansado, deshidratado y muy excitado. Me lleva. Ay. Konnichiwa. Esto no se acaba nunca, me cago en Dios. Cuando pensaba que había llegado, me encuentro con estas escaleras que estoy subiendo. Es que me cago en Dios, eh. Bueno, aquí sigo subiendo escaleras. No os voy a engañar, hace 20 segundos que estoy subiendo escaleras, ¿no? Pero mola darle dramatismo al asunto. En fin, yo espero que por lo menos cuando llegue arriba esté Doraemon y me dé una chapa o algo conmemorativa, ¿eh? Porque si no me voy a sentir muy decepcionado. Y ya para mi salud espero que consiga una fuente de agua, si no, este será mi último vídeo. Y seguramente nunca lo veréis. En fin, hasta aquí tú que se despide desde Tokio, el monte Takao. Tócate los huevos, monte Takao. Al final de todo camino existe una recompensa y en esta vez no va a ser menos. Igual os preguntaréis por qué cojones había tanta gente en la cima, si el camino era tan jodido de subir y estaba tan desértico. Resulta que hay varias formas de subir aquí arriba y una de ellas es un funicular. Pero obviamente, ya que me vengo a hacer una excursión, no voy a subir a la cima con un funicular, ¿no? Me voy a hacer la caminata a pie. Y ya bajando de la montaña nos encontramos con personajes como este, Raiden, de Mortal Kombat. Thank you.
Una vez a punto de coger al tren para volver a Tokio, nos encontramos con uno de los dilemas típicos de todos aquellos que solemos ir de excursión, y es las botas, ¿no? Siempre que acabamos una excursión, las botas acaban llenas de mierda y de barro y nos tenemos que ir a casa así, pero aquí en Japón las cosas son diferentes. Fijaros qué hay a la entrada de la estación. Hay unos cepillos con unos cubos, unos grifos para que te limpies las botas y vuelvas a casa con ellas limpias como una patena. Nos llevan años de ventaja. Bukake.